Palenque, desde sus inicios, fue el tambor, el comunicador, el teléfono, el telegrama, la carta, fue el tambor, desde sus inicios, porque habían varios palenques, y entonces cuando allá había problema en uno de los palenques, tocaban. Con el tambor, la música, nace la comunicación entre nosotros. Los tambores, el aporte de negro en la música del mundo. Para mí, para muchos de los palenqueros, el tambor es el idioma del universo. El tambor y la música en general es el idioma del universo. No, que cuando yo estoy tocando me da una alegría, un entusiasmo. Porque yo tengo el dicho, un verso, cuando estoy cantando, que el tambor me da la muerte y fandango se da la mantención mía. Gracias la paga la luz, si tú la vas a pagar, señora. Gracias la paga la luz, gracias la tambolera y de toda la región, señora. Gracias la paga la luz. Como estas mujeres, no creo que vuelvan a nacer otra generación con ese talento y esa originalidad de las Alegres Ambulancias. Bueno, la música esta me ha gustado tantísimo desde peladita, porque la mamá de Graciela hacían fiesta en la puerta, en la plaza, y yo me dejaba ir a oír la fiesta. Entonces yo veía que la fiesta me alegraba bastante. Yo digo, ven, va a llegar algún tiempo que yo voy a ser cantadora también. Que eso viene de la sangre. Porque mis abuelos eran un gran tambolero, mi bisabuelo era un gran tambolero y mis abuelas también una buena cantadora. Este niñito que está ahí, de que tenía 9 meses nacido, yo lo cogía, lo ponía aquí en mi pierna y lo cogía a los manitos así. El 90 o el 100% de ellos son percusionistas empíricos. O sea, nadie les ha enseñado a cómo se ejecuta esto, cómo se toca esto, cómo se... No. Ellos nacen con su cuento, ellos se meten, salen del vientre de la madre y están en su cuento. Si es Tomás, él podía tener como 3 años. Bueno, sin yo ponerlo, se vio que él iba a salir tamborero porque siempre buscaba los tanques y golpeaba. Yo digo, ese hijo mío va a salir tamborero. A partir de proyectos como este, se le empezaría a decir, no solo a Colombia, no solo a la costa Caribe, sino al mundo, la realidad que se tiene que saber de los afrodescendientes en el territorio nacional y en el mundo. Se va narrando en cada evento,
en cada presentación que tengamos lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos pasado y por qué lo hemos superado. Tengo 77 años y he sido tocando y cantando y bailando. ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, ambulancia! ¡Cha, cha, cha! ¡Que vamos a tirar esta fonda! ¿Con qué se remienda? ¡Da con la más agua cola! ¡A la mamá, mamá me duele! Madre mía.